este. Nuestro rancho estaba situado a varios kilómetros al norte de Divide, perdido en medio de las montañas Pioneer. Lo más parecido al tráfico que oíamos era cuando los trenes de mercancías de la Union Pacific pasaban retumbando por el valle a las 5:44, a las 11:53 y a las 17:15. Divide se encontraba justamente en la divisoria continental. Al este, las aguas fluían hacia el Atlántico y al oeste, hacia el Pacífico. Un día, mi hermano Leighton y yo decidimos bautizar esta frontera natural. ¡Tienes que tirar agua a ambos lados! ¡Yeeha! ¡Presta atención! ¡Sí! ¡Yuhu! ¡Leighton! ¡Mira hacia aquí! ¡Hola, Gran Sur! ¡Hola, Nueva Orleans! ¡Hola, Gran Sur! Pero el pasatiempo preferido de Leighton era disparar a todo lo que se moviera. El lazo grande y el codo alto. ¡Listo! A petición de mi hermano, nuestro padre nos construyó un balancín. ¡Por favor! ¡Venga! ¡Sí! ¡Más despacio! Muy bien, vaquero. Mi padre quería a Leighton más que a nada en el mundo. Así se hace. También me hubiera gustado ser tan atrevido, pero sabía que nunca lo lograría. Un año antes. Museo de Historia de Bati. En la rueda de Orfireus, 5 canicas circulaban por tubos, de modo que se creaba un desequilibrio. Este movimiento de balanceo, sin embargo, provocaba que la energía se disipara. Robert Flax construyó un molino basado en el concepto de la rotación perpetua. No obstante, la fricción inherente de la máquina provocaba una significativa pérdida de energía. El filósofo italiano Marco Simara concibió una máquina que reciclaba el viento, pero la fuerza necesaria para comprimir los fuelles era mayor que la energía producida por el molino de viento, y por lo tanto no funcionó. No hay reto científico mayor, ni más prestigioso, ni más mítico que encontrar la clave definitiva del movimiento perpetuo. Gracias. Aún así, algunos afirman que esta es una búsqueda condenada al fracaso. Semejante artilugio desafía las leyes del universo. Los principios de la termodinámica presuponen que todo mecanismo acaba finalmente por detenerse. Adelante. Sí, dado el estado actual de la ciencia y la tecnología, la búsqueda del movimiento perpetuo no corresponde antes a idealistas y poetas que a verdaderos científicos. Sí. ¿Y si la imaginación empieza allí,
¿Dónde acaba la ciencia? ¿Los que se aventuraron más allá de los límites científicos acaso no eran poetas? Estoy convencido de que en este mismo instante, en alguna parte del país, un Leonardo da Vinci en ciernes se prepara para aceptar el desafío. Muchas gracias. Ay, por Dios. Hola. Hola, yo soy el Leonardo de Montana. ¿Cómo dices? ¿Qué vas a hacer? Acepto el desafío. ¿Ah, sí? El extraordinario viaje de Tess Spivet. Una tarde de agosto, sonó el teléfono mientras mi hermana Grace y yo estábamos en el porche deshojando mazorcas de maíz en unos cubos metálicos. ¿Qué? Los cubos estaban llenos de dentelladas de la primavera anterior, cuando nuestro perro Tapioca se deprimió y atacó a mordiscos los objetos de metal. Vaya. ¿Con quién quería hablar? Es... Gracie, ¿me sujetas esto un momento? Esto es lo que había dicho Manticora herculeana. Es una subespecie de los Cicindela. ¿Quién ha llamado? Y ahora que veo, tiene un pelo en la punta de la mandíbula. No parece tener la mancha blanca en el élitro. Mamá, ¿quién era al teléfono? Era una llamada para TS. ¿Una llamada para él? Uh-huh. Sí, Gracie. ¿Quién era? No lo sé. Sigue al teléfono. Te espera. Deberías contestar. Si acabas antes de que vuelva, cuenta las mazorcas que estén bien y las que estén mal. ¿Y por qué no cuento los granos, eh? Tenía tres opciones para llegar hasta el teléfono. La ruta del pasillo a la cocina, la más rápida, pero también la más aburrida. La ruta de escaleras arriba y abajo. Pero el cambio de altura me mareaba. Opté por la tercera y más arriesgada, sobre todo cuando nuestro padre merodeaba por casa. El salón olía a cuero impregnado de whisky y a fotografías enmohecidas. Bastaba con cerrar los ojos para imaginar cómo se posaba el polvo sobre la llanura tras el paso al galope de unos vaqueros. Layton pensaba que el salón era lo mejor en el mundo después del queso fundido. ¿Diga? Hola.
sí. Quisiera hablar con T.S. Spivet. Soy la señorita Gibson. Soy la subsecretaria del Instituto Smithsonian. Un momento. ¡Papá! Hola, señor Spivet. Sí, mi padre la escucha. ¿Podrías pasarle el teléfono, por favor? No, mi padre es mudo, señorita Gibson. Él puede oírla, pero solo responde en lenguaje de signos. Yo se lo traduciré todo. De acuerdo. Así que usted es el T.S. Spivet, que ha inventado la rueda magnética. Un momento, mi padre dice... Sí, solo les he enviado el proyecto porque no he tenido tiempo para construirlo. La búsqueda del movimiento perpetuo es el santo grial de los inventores. Una cosa, señor Spivet, deduzco que vive en Montana. En el rancho Coppertop. Longitud 112 grados, 44 minutos, 19 segundos. Latitud 45 grados, 44 minutos, 27 segundos. Son las coordenadas de mi habitación. Caramba. Se fijan mucho en los detalles, lo cual es un gran requisito para todo gran inventor. Mi padre pregunta... ¿Si es usted la jefa del Smithsonian? Bueno, técnicamente soy la subsecretaria, pero podría decirse que soy la que manda. ¡Caray! Sí. Verá, señor Spivet, su invento ha ganado nuestro prestigioso premio BERT. ¿El premio Spencer BERT? Así es. La gala por nuestro 150 aniversario es dentro de una semana y sería una oportunidad perfecta para que usted, en fin, lo recoja y pronuncie un discurso. Le proporcionaríamos un intérprete de lenguaje de signos y... Pero... Tengo clase. El lunes empiezo las clases. Oh, es profesor en la Universidad de Montana. Una breve llamada a su presidente, Jack Campbell, y puedo solucionarlo, en fin. Se trata del premio BERT, al fin y al cabo. Prado de la verdad, montaña de las mentiras. Hola. Hola. Es que estaba pensando que no podré ir a recibir el premio BERT. Tengo mucho trabajo que terminar. Gracias igualmente. Que pase un buen día. ¿Qué haces? ¿Qué crees que hago? Vas a alterar mi compilación de datos. Has estado 15 horas al teléfono. ¿Quién era? Una periodista. De Nueva York. Quiere que vaya para una entrevista sobre mi trabajo. Interior del cerebro de Gracie. Ríete en su cara. Es la única salida. Está clarísimo que se lo inventa. ¿Y si fuera cierto? ¿Que ese tarado se largue de Montana antes que nosotras? ¿Tan malo sería ser la hermana de una celebridad? ¿Y a este zoquete?
¿Lo invitan a Nueva York? ¿Para una entrevista, dices? No te lo crees ni tú. Le he dicho que no puedo ir porque las clases empiezan el lunes. Pero ella ha insistido. ¿Qué he hecho para que Dios me odie? Pensó, Gracie, aquí tienes tu familia de pirados y vivirás en el culo del mundo. Y tu hermano, que es un tarado insufrible, irá a Nueva York. Ya te he dicho que no iré porque empieza el cole. Última hora, a los neoyorquinos les encantan los tarados. Demasiado tarde. En cuanto se le presentaba la ocasión, se regodeaba en el papel de actriz incomprendida. Ya había protagonizado una obra de teatro antisistema retro. Esa noche, yo estaba ocupado resolviendo un reto planteado por la revista Discover. ¿Cómo dejar caer un huevo desde arriba del todo del Empire State sin que se rompiera? Para poder acabar mi proyecto y librarme de asistir a la obra de Gracie, tuve que recurrir a Tapioca. Una tarde, en su fase Bette Davis, Gracie lanzó una encendida diatriba acerca del salón museo de nuestro padre. No te comes. Oh, venga. ¿De qué has planteado alguna vez convertir ese museo, o más bien ese mausoleo del oeste, en una sala de estar normal donde la gente normal pueda sentarse y conversar con normalidad? Mi padre, Tecumseh Elijah Spivet, había nacido 100 años demasiado tarde. Tenía el alma, el talante y la mentalidad de un vaquero. Para él, hablar no era tan necesario como herrar un caballo. No había cobertura para móviles en el rancho Coppertop. Y nuestro padre se negó a instalar un teléfono en la habitación de Gracie. ¿Oíste la voz que tenía, verdad? ¡Y qué tipo! No me extraña que Miss Montana no gane nunca el concurso de Miss América. ¡Han escogido a la peor candidata! Todas las noches, mi padre se quitaba las botas en su salón y murmuraba unas palabras crípticas después de llevarse una copa de whisky a los labios. Exactamente cada 45 segundos. No se obtiene estiércol de un grillo. Los grillos y los insectos en general eran la especialidad de mi madre. La doctora Claire había dedicado la mayor parte de su vida a estudiar bichos minúsculos con una lupa y a clasificarlos en especies y en subespecies. ¿Y si no existiera? ¿Eh? ¿Qué? Desde hace un año lo has dejado todo para demostrar la existencia de este tipo de cicindela. ¿Que lo he dejado todo? ¿A qué te refieres? ¿En un sentido maternal o científico? ¿Qué es lo que he dejado y quieres que empiece a hacer otra vez? No lo sé.
¿Tu investigación sobre la plaga de los Escolidinae, tal vez? Tus conclusiones podrían haber salvado los pinos de Montana. Los demás enfoques científicos han fracasado. ¿Fracasado? Desde el punto de vista de los ecologistas, tal vez. Pero desde el de las orugas, yo diría que han salido ganando. Además, no me gustan los pinos. Son pegajosos con tanta resina. Algunas especies deben morir. ¿Cómo se enamoraron mis padres? Es un misterio. Son como el día y la noche. El piojo humano, Pediculus humanus capitis, pertenece a la familia de los Anoplura. A-N-O-P-L-U-R-A. Tese, cuando dibujes las patas, no te fijes solo en cuántas tienes, sino también en la distancia entre ellas. Sí, la distancia exacta entre ellas. Cuidado con la mediocridad. Es un parásito de la mente. Debemos luchar contra ella o infestará todo cuanto hagamos. Vaya. Se me ha escapado el piojo. Ten. Atrápalo con esto. Gracias, papá. Un tonto, por definición, es aquel que convierte lo que no comprende en un chiste. Y de repente, unos días más tarde, en medio del pasillo, sus manos se rozaron, como si estuvieran intercambiando semillas en secreto. Yo solo digo que no te cojas sí, siempre la primera tostada. ¿Y los demás qué? Y luego estaba Leighton, mi gemelo disigótico. Éramos el resultado de que dos espermatozoides fecundaran dos óvulos distintos. Cada uno desarrolló su propio embrión, cada uno su propia suerte. Leighton se llevó la altura y a mí me tocaron las neuronas. Mamá. ¿Sí? ¿Tú has tenido el SIDA alguna vez? ¿Qué? Ángela Ashworth dice que el SIDA es malo y que yo seguramente lo tengo. Mira, la próxima vez debes decirle a Ángela Ashworth que solo porque se siente insegura por ser una niña en una sociedad que ejerce presión sobre las mujeres para que aspiren a un determinado modelo físico, no tiene por qué pagar su autodesprecio con un muchacho encantador como tú. Puede que seas parte del problema, pero no por eso tienes el SIDA. Mamá, no creo que me acuerde de todo eso. Entonces dile que está gorda. Vale. Pero Leighton murió el año pasado en un accidente con una escopeta en el establo. No sé lo que pasó. Yo también estaba allí midiendo disparos. Aquí es cuando sucedió. Nadie habló nunca de ello. Nadie. Chris, no está mal. Aunque tendrás que mejorarlo un poco más. Daisy, notable alto. Buen trabajo.
unas ilustraciones excelentes del proceso de formación de los lagos. TS aprobado. La redacción demuestra cualidades innegables, pero como siempre te desvías del tema. ¿Qué tiene que ver la formación de los lagos en Montana con la ruta migratoria este-oeste de las ocas canadienses? Señor, no sé si se habrá leído la introducción, pero allí he expuesto... Te crees más listo que los demás, ¿verdad? En cuanto al dibujo, es muy bonito, pero científicamente incorrecto. ¿De verdad, señor? Porque se lo envié a la revista Discover y decidieron publicarlo. No te atrevas a desafiarme, TS. Tienes las de perder. ¿Y qué hay de la rueda magnética? No ha dicho nada al respecto. La verdad es que me importa un comino la rueda magnética. Señor Stempo, un hombre como usted que se supone que debería despertar en nosotros la curiosidad científica, ¿cómo puede ser tan estrecho de miras? Si todos los científicos fueran como usted, no habría penicilina, ni relatividad, ni alcantarillados, ni siquiera galletas con pepitas de chocolate. Complejo de superioridad, eso es lo que tienes, TS. ¿Por qué no utilizas tu capacidad de observación científica para escoger los calcetines por la mañana? El arroyo está más seco que una momia. Haremos que corra el agua antes de que se ponga el sol. Vamos. Saber que mi padre tenía que acudir a mí, el único hijo que le quedaba, el que era un inútil en el rancho, me llenaba de tristeza. Quien debía estar allí era Leighton, no yo. Un día derribó un coyote con su escopeta Winchester a una distancia de 200 metros. Nuestro padre quedó tan impresionado que se quitó el sombrero y le dio con él en la cabeza. Fue un momento especial que sabía que yo no iba a experimentar nunca. Todavía fluía algo la semana pasada. Aún le llega algo del deshielo. Es como si el arroyo se riera de mí. Unos meses atrás... había construido una maqueta a escala que representaba la hidrología de nuestro valle. En ella se veían las reservas de agua, las tendencias de drenaje, la composición del suelo y la capacidad de filtración. Nunca volverás a disparar, Morgan. Papá, ¿quieres echarle un vistazo? Mira, si caváramos de aquí hasta ahí, el agua se canalizaría hacia allí. Así aumentaría el caudal de agua que hasta ahora se estanca. Y se evapora
Porque así lo dictan las leyes de la mecánica de fluidos. Eso no son más que chorradas. Abre los ojos y lo verás. Estúpidas cabras. Tranquilo, ya me ocupo yo. Mejor, yo igual acabaría haciéndole daño. Dichoso animal, mereces el pasto de los coyotes. No, no pasa nada, Stinky, no pasa nada. No te haré daño, no pasa nada. Tal vez morir en un rancho de una mordedura de serpiente era más normal que autodispararse en la cabeza con un rifle en un granero. ¿Acaso querías besar a esa serpiente? Tenemos trabajo y se irá el sol. Esa fue la primera vez que mi padre me daba unas palmadas en la espalda. Pero no supe si me despachaba, me regañaba o si era su forma de darme un abrazo. Washington DC al día siguiente. Era un investigador, un científico, y me necesitaban allí. Si me quedaba en el rancho, acabaría dando vueltas en círculos como esos murciélagos. Solo sería el eco de mí mismo. Puré de maíz. TS, ¿podrás lavar los platos por mí esta noche? Te devolveré el favor, te lo juro. Es el concurso de mis Estados Unidos y no quiero perdérmelo. Ya me debes 4. ¿Mis Estados Unidos? ¿En base a qué talento escogen exactamente a esas chicas? ¿Pintura? ¿Yoga? ¿Karate, tal vez? No, mamá. Es Miss América el que tiene una sección de talentos. Mis Estados Unidos es de belleza. Es mucho mejor. Aún así, pienso que es un error no tener en cuenta sus aptitudes intelectuales. Mamá, es un concurso de belleza. Es Miss Estados Unidos. Si no, se llamaría Miss Cociente Intelectual y no lo vería nadie, porque sería aburridísimo. ¡Como mi vida! Lo siento, Gracie, pero... ¿Sabes qué? Si participaras en un concurso como ese, sería una pena que no mostraras tu talento como actriz. Y como cantante tienes una voz preciosa y tocas el oboe. Mañana tengo que ir a Kalispell a recoger especímenes. Estaré fuera unos días. Os he preparado las comidas y solo tendréis que calentarlas. Muy bien. TS. He estado pensando en lo que me dijiste el otro día.
de lo que hacía y he dejado de hacer. Y me preguntaba, ¿quieres venir conmigo a Kalispell? Así podrías ayudarme. Mamá, es entretenimiento. Puro entretenimiento. Vale. ¿Qué dices a mi propuesta? Lo siento. No puedo ir contigo a Kalispell mañana. Tengo que acabar un proyecto para el señor Stenbock. De acuerdo. La próxima vez te avisaré con más tiempo. Por favor, deje su mensaje. Le llamo Jack Campbell, el presidente de la Universidad de Montana. Tengo buenas noticias. El señor T.S. Spivet ha reorganizado su agenda y saldrá a primera hora de la mañana. No estará localizable, pero llegará a tiempo para recibir el premio Bert y dar un discurso de agradecimiento. Buenas noches o buenos días, ya que oía este mensaje por la mañana. No sé si te das cuenta de lo que haces, pero le hablas a un cubo de basura. Los cuatro pasos para hacer la maleta. Me aterrorizaba pensar en tener que hacer la maleta. Solo para hacer la mochila del colegio ya tardaba como mínimo 23 minutos. Puede que 22 minutos. 1. Visualizar una y otra vez el recorrido del viaje. 2. Reunir todos los artículos necesarios por orden de importancia. 8 mudas de ropa interior, 2 sextantes, 3 chalecos granate, un termómetro, un higrómetro, un barómetro. Solo un telescopio. Una linterna frontal de nombre oficial Tom. 5 cuadernos color rojo y 5 cuadernos lila por estrenar. Una cinta métrica. Mi estuche de plumas Guillot, 12 pañuelos, un paquete de uvas pasas, 12 zanahorias, 11, un manual de autodefensa, mi esqueleto de gorrión, prismáticos, mi navaja multiusos, 3, evitar pensar en una situación en la que necesitara un sismoscopio, porque un pájaro carpintero estuviera percutiendo un árbol, 4, meterlo todo en la maleta y añadir mi osito superjojo. A las 4 de la madrugada, mi maleta estaba finalmente lista. Adiós, Leighton. Me voy unos días a Washington, D.C. Te traeré un souvenir. Lamento mucho lo que hice.
Querida familia Spivet, me he ido unos días por trabajo. No os preocupéis, todo irá bien. No quería molestaros contándoslo antes de tiempo. Gracias por cuidarme. Sois una de las mejores familias del mundo. Os quiero, T.S. Hola, Tapioca. Hola. Te echaré de menos. ¿A dónde vas? Al Smithsonian, en Washington, D.C. Ah. Parece que todo el mundo acaba yéndose de esta casa. Yo volveré. Se había detenido porque yo era responsable de la muerte de su hijo predilecto y ahora debía ser desterrado del rancho. Esa era la razón. Paso medio 0,46 metros. Número de pasos por minuto 132. Velocidad 60 metros por minuto. Distancia a la vía 805 metros. Paso previsto del tren 5:44.
travesía. ¿Un vagabundo? Por si no te has dado cuenta, me he subido a un tren de mercancías para ir a Washington DC. ¿Y qué lleva siempre un aventurero? Su navaja, su lupa ultra aumentadora, sus mapas, sus látigos y su sombrero. Seguro que te has dejado el látigo. Me alegra verte aquí. A mí también me alegra verte aquí. Por el Océano Pacífico. 27.000 kilómetros para acabar en el estómago de una cabra. Son cabras de Montana, son unas ignorantes. Muy bien. Si ni siquiera sabes manejar tus cabras, búscate otro tipo de trabajo. Si eso es lo que piensas, no te molestes en servirme un plato para cenar. Si de verdad lo piensas, no me sirvas un plato para cenar. Thank you.
Se apoderó de mí una melancolía de la que no podía librarme. La caravana iba orientada hacia atrás y me daba la sensación deprimente de viajar hacia atrás. ¿Este o este? North Plain, Nebraska. Sujétalo. ¿Es tu primera vez? Sí. Dos nubes. Dos nubes, así me llaman. Yo soy T.S. T de Tecumseh, S de Sparrow. ¿Sparrow como gorrión en inglés? Sí. En el momento en que nací, un gorrión se estampó contra la ventana y murió en el suelo de la cocina. Sígueme. Venga, sube. Vamos. ¿Sabes por qué la suela derecha está más gastada que la izquierda? ¿Porque tienes una pierna más corta que la otra? No. Porque estos zapatos pertenecieron a Johnny Cash. Y él siempre seguía el ritmo. ¿Acaso piensas que la historia del gorrión que murió en la cocina justo cuando naciste es más creíble? Es lo que me contó mi madre. ¿Tu madre te dio a luz en la cocina? ¿Lo ves? ¿El qué? El gorrión. Eras
Érase una vez un gorrión que estaba muy enfermo y no tenía fuerzas para volar al sur. «Marchaos sin mí», le dijo a sus hijos. «Me resguardaré del frío y nos veremos en primavera». ¿Y sobrevivió? El pájaro se dirigió a un roble y le preguntó si podría guarecerse entre sus hojas. Pero el roble era un árbol frío y arrogante y se negó. El haya, el álamo, el sauce, el olmo, todos se negaron. ¿Puedes creerlo? Pues sí. No contestes a la pregunta, forma parte del cuento. Perdona. Entonces cayeron las primeras nieves. El gorrión lo intentó por última vez con el pino, que le dijo: «No puedo ofrecerte mucha protección. Mis hojas son agujas que dejan pasar el viento, pero mi respuesta es sí». Contentísimo, el gorrión se refugió en él. ¿Y sabes qué ocurrió? Sobrevivió al invierno. Sus hijos regresaron y lloraron de alegría. Al ver esto, el creador decidió castigar al resto de árboles por su egoísmo. A partir de ese día, todos los árboles pierden las hojas en invierno, menos el pino, que cobijó al gorrión. Mi abuela me contó este cuento. ¿Te lo habían contado alguna vez? Ahora sí que puedes contestar. Ya he acabado. El cuento es muy bonito. Pero las propiedades aislantes de las agujas de pino no podían proporcionar suficiente calor a un pájaro del tamaño de un gorrión. Tu abuela te mintió. ¿A dónde ibas, T.S.? A comprarme un perrito caliente. ¡Al puesto el viejo lobo de mar! ¡El preferido del capitán! ¡Date prisa! ¡Cierra dentro de 15 minutos! ¡Adiós, gorrión! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Seguro que encuentras tu árbol! ¡Tú también! Doctora Claire, esta vez no podrás impedírmelo. ¿Quieres el tuyo con mostaza? ¿Y por qué no puedo comer perritos calientes? Tese, ¿sabes dónde hacen el aroma de esas apetitosas salchichas? En una fábrica junto a la autopista a Nueva Jersey. Fue diseñado artificialmente para maximizar su atractivo. ¿Continúo? ¿Quieres una bebida? Sí, ¿viene incluida? Sí, claro. Te daré una pajita y uno de mis mejores perritos calientes. Espero que te guste. Hola, Max. Mira esto. Un niño de Montana se ha fugado. O quizá lo hayan secuestrado. ¿Puedo colgarlo? Ponlo en el tablón. Gracias. Sé de alguien que no estará contenta contigo. Tu madre. Es una broma, jovencito. Pero si te comes eso antes de cenar, no te tomarás la sopa que te ha hecho. Es que yo no tengo madre. Mis padres han muerto. Oh. Cuídate, chaval.
¿Ves lo que les pasa a los niños que se pierden? Déjame. ¡Hola, Tess! ¡Oh, hijo mío! ¡No te han secuestrado, hijo mío! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Qué alivio! Cariño, cariño, ¿sabes qué? Tenías razón, he perdido el tiempo buscando el Cicindela. Hijo, aún no hemos solucionado lo del arroyo. Tenías razón con eso del conducto. ¿Qué me dices si vuelves y trabajamos en tus planes Sí, Tess, tienes que volver a casa. Me prometiste que me harías mi disfraz de Halloween. ¡Vuelve, hijo mío! Quizás en alguna de aquellas casas, un chico se hubiera despertado con el ruido del tren. Tal vez se preguntara cómo debía ser subir a bordo y cruzar el desierto. Hubiera dado cualquier cosa por cambiarme por él y ver cómo se alejaba el tren hacia lo desconocido. Tenía que reconocerlo. No era un vagabundo. Solo un niño de 10 años que se había escapado de casa. Y si seguía así, me acabaría haciendo pis encima, como cuando era pequeño y me daban miedo las calabazas de Halloween. Leighton, 6 años. T.S., 6 años. Para
patrones de comunicación y líneas de contacto visual por T.S. Spivet. Frecuencia de contacto visual de papá con T.S. 0. ¿Por qué? ¿Porque T.S. se parece a mí? No le gusta cómo soy. No me quiere. No me quiere. ¡Claro que te quiere! ¡Os queréis mucho! Si una pareja hace un bebé es que se quieren, ¿no? Y ellos han tenido 3 bebés, ¿no tengo razón? Aún me sorprendo yendo a despertarle para ir al colegio. ¿Sentido maternal o científico? T.S. vino a verme al estudio. Por primera vez desde el accidente. Ya no me ocupo de T.S. Estoy como ausente. La naturaleza había desaparecido. Cada milímetro del paisaje había sido sustituido por construcciones hechas por el hombre según las reglas de la geometría. ¿Cómo podían los humanos crear tantos ángulos rectos cuando su comportamiento es tan errático e ilógico? Terminal de mercancías de Chicago. Adiós, viejo lobo de mar. Seguro que encontrarás tu pino. ¿Has escapado de la guardería? Te hablo a ti. No, señor. ¿Qué llevas en la mochila? ¿Un spray de pintura? ¿Estás haciendo gamberradas, mocoso? ¿Has pintado ese silo? Me gusta Chicago. ¿Qué? Mi esmatriana Veter, Betam Yesvaya Preles. Y hay medio vidu que tamo mojna prividnut. ¿Te quedas conmigo, chavalín? ¿De dónde eres? De Chernóbil. ¿Oh, sí? Ahora verás.
Bienvenido al gran estado de Illinois. Acabarás conociéndolo muy bien después de que te fiche por allanamiento y destrozo de la prioridad ferroviaria. Propiedad ferroviaria. ¿Qué? Propiedad, ha dicho prioridad. ¡Sube al coche! ¡Ya te tengo! Muy bien, mocoso. Fin del trayecto. Gracias por el ejercicio, pero nos vamos. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a saltar? Venga, no me hagas ir hasta allí. ¡No! ¡Eh! ¡Está bien! ¡Aguanta! ¡Aguanta, muchacho! ¿Vale? ¡Agárrate bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Resiste! ¿Será posible? ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡Apóyate con el pie! ¡Venga, tú puedes! ¡Venga! ¡Apóyate con el pie! ¡Vamos! ¡No mires! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Dichoso renacuajo! ¡Eres muy obstinado, eh! ¿Crees que te has librado, eh? ¡Ah, muy bien, eh! ¡Te hablo a ti! ¡Oye! ¿Crees que te vas a salir con la tuya, eh? ¿Eso es lo que crees, eh? ¡Ni hablar, chaval! ¡Escucha, mocoso! ¡Mírame! ¡Mírame, mocoso! ¡Mírame a los ojos! ¿Qué te pasa? ¿No quieres mirarme a los ojos, eh? ¡No te preocupes! ¡Daré contigo! ¡No pienso descansar hasta que dé contigo! ¿Cómo te va, tío? No tienes buen aspecto. Estoy bien. Es que me he caído y me he hecho daño. ¿Y a dónde vas en este estado, tío? Al Smithsonian. ¿A dónde? A DC Washington, tío. Me llamo Ricky. T.S. Ponte el cinturón, T.S.
ver. Sí que te has hecho daño. ¿Te duele al respirar? Puede que tengas una o dos costillas rotas. Creo que tendrías que ir a un hospital. No, ya me apañaré. Eres un chico duro, ¿eh? Siempre hago dos fotos a los autoestopistas. Una cuando suben y otra cuando bajan. ¿Ves? Hacía fotos hasta cuando estaba en el ejército. ¿Y ese tío también era autoestopista? Bueno, no exactamente. ¿Qué te parece? Únete al ejército, recorre mundo, conoce a personas interesantes y mátalas. ¿Dónde estamos? Muy cerca de tu destino. El Instituto Smithsonian. No sé lo que andas buscando, pero no cambies nunca. Sigue así de perseverante. Buena suerte, tío. Yo tampoco sé lo que andas buscando, pero seguro que encuentras tu pino, tío. Jovencito, ¿estás bien? ¿Estás herido? Casi, necesito información. Lo que necesitas es que te vea un médico. Quisiera hablar con la señorita G.H. Gibson, por favor. Debo dar un discurso mañana por la noche. ¿Cómo te llamas? T.S. Spivet. Un momento. ¿Tú eres T.S. Spivet o tu padre es T.S. Spivet? Yo soy T.S. Spivet. Pues afirma que él es T.S. Spivet. Tendrá unos 9 o 10 años y es muy, muy, muy bajito. Muy bien, eso sería fantástico. Gracias, la señorita Gibson ya viene hacia aquí. Puedes sentarte ahí mismo. Gracias. ¿Estás aquí?
Nunca estoy lejos, ya lo sabes. Sí, ya lo sé. ¿Has visto? He conseguido llegar hasta el Smithsonian. Lo peor está por venir. ¿Puedo ayudarle, jovencito? ¿Señorita Gibson? Uh-huh. Hola. Soy T.S. Spivet. He conseguido llegar. ¿Hablé contigo por teléfono el viernes pasado? Sí. ¿Dónde está tu padre? En realidad está muerto. Le mentí el otro día. ¿Y quién me ha enviado el prototipo de la rueda magnética? Fui yo. Oh. ¿Qué? ¿Esperas que crea que la has inventado tú? La verdad es que yo no he inventado nada. Yo solo he aplicado el principio del electrón que gravita en torno al núcleo. Pero como ya sabe, para asimilar su movimiento perpetuo se necesitaría la creación de una entropía negativa. Lo cual resulta imposible. Estará de acuerdo, ¿verdad? No puede. No puede ser. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿10? ¡Oh! No podremos convertirle en un gran comunicador, pero con el traje adecuado y un buen guión no habrá problema. Claro que sí, para él soy la autoridad científica, represento lo que él admira. Sí, bien, hasta luego. ¿Qué? ¿Hay que ingresarlo? No. Pero tiene varias fracturas y necesita reposo. Sí. Y evitar cualquier movimiento brusco. Y nada de toser, ni reír. Suerte. ¿Cómo te encuentras? Como si una mula me hubiera dado una coz. Es lo que solía decir mi padre. Oh, sí, debes de echar mucho de menos a tus padres. Eso es. ¡Cuánto lo siento! Bien. He hablado con unos colegas del Smithsonian y están entusiasmados de que haya sido escogido para el premio. Tendrá que darme sus nombres. Los incluiré en mi discurso. Ahora que lo mencionas, nosotros podemos redactártelo. Prefiero escribirlo yo mismo. Gracias. De acuerdo. Es evidente que no te gusta perder el tiempo, ¿verdad? Ahora escribo en un cuaderno lila. Si fuera mi discurso, lo haría en uno rojo. Sí, por supuesto. ¿Y para qué es el lila? Para observaciones generales. ¿Por ejemplo? Cuando un niño se hace adulto. ¿Y? Cuando a uno no le hace ilusión la Navidad. Cuando uno lleva las gafas de lectura colgadas y no las encuentra. Cuando uno paga impuestos y se pone a despotricar sobre qué diablos van a hacer con todo ese dinero. Y cuando uno menosprecia a los niños y lo que les pasa por la cabeza. Si 2x está 100, donde x es un entero, ¿cuántos enteros de 2x más 2 son múltiplos de 3 y de 2? 2x menos 1 igual a 3x más 1. Aquí equivale x. ¿Cuántos enteros positivos inferiores a 5.000 no son múltiplos enteros de 15 ni de 21? ¿Qué hacen? Soy como un delfín. Activo un lado del cerebro y desactivo el otro.
¿Eso hacen los delfines? Sí, para dormir. Tiene gracia. ¿Por qué? ¿Cruzas tú solo medio país para acabar como una rata de laboratorio? Esto desafía toda lógica. ¿Actividad mental superior? Mm-hmm. Superior a la media de un mamífero acuático, en efecto. ¿Se le podría adiestrar como a una foca muy inteligente? ¡Disculpe! Pero no se inventa la máquina de movimiento perpetuo haciendo equilibrios con una pelota. Gracias por explorarme el cerebro, Jody. Estoy deseando oír su discurso. ¿Desea tartar de atún y espárrago a la plancha con reducción de vinagre balsámico? Señor, ¿por qué esconde el guante blanco tras la espalda? Así es como debo colocarme. Si no, me despedirían. Pues a mí me gustan sus guantes. ¡Felicidades! Gracias. Casi me olvido. Por si alguien te confunde con un niño al que no le han encontrado, un canguro. Ay, perdona. Quiero ser la primera en felicitarte. Estamos encantados de que hayas ganado el premio Encantado. ¿Cuándo creaste tu primer invento? ¿Tus padres están orgullosos de ti? ¿Cuál es tu signo del zodiaco? Disculpe. Presentado nuevo. Disculpe. ¿Crees que marcará un antes y un después en la historia? Hola. De la Hola. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Se planteó usted buscar otro candidato adecuado? Me acuerdo de que estaba en mi despacho antes de llamarle al rancho y me dije a mí misma, solo tiene 10 años, pero allá vamos. Están maravillados contigo, te adoran. En 1862, un francés llamado Guillaume Duchesne descubrió la diferencia entre las sonrisas falsas y las verdaderas. En una sonrisa falsa, solo trabajan los músculos cigomáticos, mientras que en una verdadera, también se contraen los de los ojos como un reflejo inconsciente. Esta noche, solo se movían los cigomáticos. Damas y caballeros, damos la bienvenida al presidente del Smithsonian, el doctor Leonard Sullivan. Muchas gracias, damas y caballeros, y gracias a nuestro invitado de honor. En una época en que se plantean retos científicos a cada descubrimiento, cuando asistimos a una vuelta a la oscuridad intelectual, no puedo resistir la tentación de citar a Albert Einstein. Dijo, solo dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana. Y de lo primero no estoy seguro. Pero yo conozco un tercer ejemplo. La genialidad humana. Nuestro invitado de honor de esta noche es un magnífico ejemplo de ello. Les animo
a mostrarle todo el respeto que merece pese a su juventud. Damas y caballeros, T.S. Spivet. Hola a todo el mundo. Me llamo T.S. Spivet. Tengo 10 años y estoy en sexto curso. ¿Hay alguien en esta sala que no tenga al menos un doctorado? ¿Nadie? Entonces, es probable que no aprendan nada de mí esta noche. Pero quisiera decirles tres cosas. Primera. Gracias. Gracias por no negarme el premio, aunque sea más joven de lo que esperaban. Segunda. La rueda. Como ven, está impulsada por imanes. Pero como ya saben, se desmagnetizan al cabo de unos 400 años. Para un humano parecerá mucho. En términos geológicos no es ni una fracción de segundo. Por tanto, estamos lejos de alcanzar el movimiento perpetuo. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cuál es la tercera cosa? Sí, la tercera. Mi hermano murió este año. Se disparó en el establo. Nadie quiso hablar de ello. Nadie dijo jamás Layton se disparó en el establo. Nadie. Layton y yo siempre habíamos sido muy diferentes. Yo hacía mis experimentos científicos y él se dedicaba a disparar a latas vacías y a coyotes con su Winchester. Y se me ocurrió representar los tiros mediante gráficos de ondas sonoras. Así podríamos jugar a algo juntos. Él dispararía y yo recogería datos. Y entonces, uno de sus Winchesters se encasquilló. Yo sujetaba el rifle por abajo para ayudarle. Yo ni siquiera toqué el gatillo. Y entonces hubo una explosión. Layton salió despedido. La sangre salpicaba el heno. Allí estaba él. Pero enseguida vi que ya no era mi hermano. Estaba solo.
en busca de mi padre. Se le desencajó el rostro cuando le dije que Leighton se había hecho mucho daño. Corrió al establo y yo me quedé allí sin saber a dónde ir. Luego corrí a casa y me refugié en el baño. Oí a mi padre susurrando al teléfono. Después vi por la ventana que llegaba una ambulancia sin las luces de emergencia puestas. Al cabo de un rato apareció Gracie. Estaba llorando. Se sentó a mi lado y me abrazó. Permanecimos largo rato así, en el suelo, sin hablar. Bueno, estoy muy orgullosa de recibir este premio. Haré lo posible para corresponder su confianza y labrarme un futuro al servicio de la ciencia. Es todo lo que quería decir. Gracias. Lo más asombroso de las gotas de agua es que siempre se deslizan por donde encuentran menos resistencia. Justo al contrario que los humanos. Cuando Leighton murió, Tapioca empezó a morder cubos de metal hasta el punto de sangrarle las encías. Leighton y Tapioca habían sido inseparables. Y un día, Gracie se lo llevó a dar un largo paseo por las praderas. Se sentaron durante un rato a contemplar las montañas. Los dos regresaron con una luz diferente en los ojos. Y Tapioca dejó de morder cubos de metal. Volvió a atrapar luciérnagas como solía hacer antes. Como si hubiera asimilado la pérdida de su amo. Tal vez un día, también yo vuelva para atrapar luciérnagas. Sí, te juro que les encantó. Les encantó el muchacho, en serio. Ya sé que no son más que un puñado de científicos, pero si su reacción se parece en lo más mínimo a la del público en general, tenemos una mina de oro entre manos, sí. La gente es tan predecible. Es una locura. Debería escribir un manual sobre cómo influir en las masas. Espera, cielo, sonríe. T.S., creo que quedarías mejor si hicieras bocetos en un cuaderno. No me he traído ninguno. Sally, tráenos un cuaderno, rápido. Espera un momento, un problema con el niño. Aquí tienes. Pero es de color verde. No hago bocetos en un cuaderno verde. Oh, cielo, es para la foto. A nadie le importa. Bueno, ¿qué iba diciendo? Ah, sí. Sí, eso fue increíble. Oh, gracias. Vaya.
No te hagas muchas ilusiones, pero prepárate. ¡Se rumorea que te van a recibir en la Casa Blanca! ¿La Casa Blanca? El discurso del Estado de la Unión del presidente es la semana que viene y les encanta ser la comidilla del público. Yo le oigo decir, ¿lo ven? ¡Nuestro sistema de educación funciona! Creo que necesitaríamos una foto de tus padres. Y sobre todo de tu hermano. Sosteniendo un rifle contigo de fondo sería perfecta. Mañana saldremos en el programa de Letterman y puede que en el 60 minutos, no me lo han confirmado aún, podrían dejarse de rollos y decidirse de una vez. No tengo tiempo para indecisos. Se nos rifan en todas partes. Está, cariño. Pareces una estrella de cine. Mira, escúchate ese. Este programa lo ve todo el mundo, pero intentarán acorralarte. Es el precio a pagar, ¿entiendes? Sacará el tema de Layton, eso seguro. ¿Viste el accidente? ¡Oh! Viste el accidente, pero no sabes lo que pasó y buscaste ayuda. Eso es todo. Acuérdate, no digas que te sientes culpable. ¿Me has oído? No hasta que consultemos a los abogados. ¿Lo has entendido? A 5 minutos y empezamos. Oh. Tendrá que volver a la sala verde. ¿Cómo? No... Creo que es normal que una representante del Smithsonian se quede... Señorita, le encantará la sala verde. Podrá ver todo el programa desde un monitor. Ya. Es que solo tiene 10 años. T.S., llámame Roy. Hola, Roy. ¿Tu primera vez en la tele? Vamos allá. Roy, 10 segundos y entramos. En el aire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Número 1. El invitado de hoy ha copado los titulares de esta semana. Él es a la ciencia lo que Mozart a la música. T.S. Spivet, con solo 10 años, ha ganado a cientos de científicos para llevarse el codiciado premio BERT. T.S., tienes 10 años. ¿Eres huérfano? ¿Te has criado en un remoto rancho de Montana? ¿Tu padre quería que fueras vaquero? ¿Voy bien de momento? Sí. En el rancho Coppertop, 7,61 kilómetros al norte de Divide. 24,01 kilómetros... Dime, T.S., ¿cómo gana un niño de 10 años el premio BERT? ¿Cómo a Newton se te cayó la manzana en la cabeza? ¿Se te encendió la bombilla e inventaste la máquina del movimiento perpetuo? En realidad ya existía. Lo que había que inventar era un sistema para regular los campos. A una edad en que la mayoría de los niños trepa a los árboles, ¿tú cómo te diviertes? ¿Con trigonometría? Me gusta trepar a los árboles. Ya.
Llevas haciendo experimentos científicos desde los 4 años. En este último año, uno de ellos acabó de forma trágica con la muerte de tu hermano gemelo, Layton. No sé lo que pasó. Busqué ayuda. Y eso es todo. De acuerdo. Y ahora ha llegado el momento de echar un vistazo a este extraordinario invento. Esta es la primera máquina de movimiento perpetuo en la historia de la humanidad. ¿Cómo funciona? Lisa, ¿lo estás viendo? ¡Es mi hermano! ¡No puedo creerlo! ¡Sale por la tele! Ese tarado llevó zapatos de velcro hasta los 8 años porque no sabía atarse los cordones. ¡Y ahora está en la tele! ¿Te acuerdas de aquella vez en que casi me electrocuta con el sismógrafo? ¡Ah, eso! No lo dirán en la tele. Tess, ¿cuánto tiempo puede girar la rueda y producir energía sin consumir energía? 400 años, luego hay que recargar los imanes. ¿400 años? ¿Insinúas que si esta máquina fuera 100 veces más grande, alimentaría las luces de este edificio durante 400 años sin gastar un céntimo en electricidad? Igualmente habría que cambiar las bombillas. Dado el ratio de iluminación por metro cuadrado, sería un coste significativo. Creo que ha llegado el momento de presentar a una invitada muy especial. La madre de TS, la doctora Claire. Hola, TS. Hola, mamá. Oh. ¡Mierda! Doctora Claire, usted ha venido directamente desde Montana. Es la madre de TS, ¿correcto? Sí, así es. ¡Mierda! Entonces, TS, ¿por qué dijiste a los medios de comunicación que eras huérfano? ¿Acaso es una estrategia del Smithsonian? No lo sé. Creí que me mandarían a casa y no me darían el premio. Doctora Claire se habrá preocupado muchísimo. Es muy pequeño. Sí, bueno, cuando un hijo desaparece, el mundo deja de girar. Ya, pero estoy seguro de que debió enfadarse bastante cuando... Con todo el respeto, me ha hecho una pregunta y me gustaría poder responder. Cuando desaparece un hijo, uno pierde la cordura. Algunos canalizan su ira liberando a cabras de alambradas. Disculpe, ¿cabras? ¿Ha dicho cabras? Otros buscan escarabajos que no existen. Los que desaparecen cogen un tren que no volverá y uno se detiene a veces junto a las vías y observa los raíles. ¿Has leído mi diario? Perdona. Sé que no está bien. ¿Y qué me dices de regalarle a un niño un rifle? ¿O dejar a 2 niños jugando con un rifle en un establo, completamente solos? ¿Crees que eso está bien? Esa es una buena pregunta, TS. ¿Qué pasó en el establo?
T.S.? No fue culpa tuya, T.S. No fue culpa tuya. No lo fue. No fue culpa de nadie. Como dijo tu padre, lo que pasó, simplemente pasó. Muy bien, creo que de ese doctora Claire deberían dejarse llevar. Olviden las cámaras, el público y dense tal vez un abrazo. O lloren. Dense muestras de afecto. Verá, quería preguntarle por los concursos de belleza. Sé que Miss América y Miss Estados Unidos son diferentes. Mamá. Pero los criterios para seleccionar a esas mujeres son... ¿Pero por qué? No lo hará. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué la mujer que sale vencedora tiene que ser una anoréxica y...? ¿Qué? Ah, sí. ¿Nos quedamos o nos vamos? Nos vamos. Vale. Un torrente de emociones y vuelvan aquí. Es una entrevista de 20 minutos. Aún nos quedan 9 minutos. Esto es la realidad. Es mejor que la ciencia. Es la televisión por cable. Eres un embustero. Un pequeño hijo de puta. Vamos. Esperen. Esperen un momento. ¿A dónde creen que van? Al rancho Coppertop. Si tú estás bien, todo lo demás no importa. Mi hijo está bien. Así que soy mudo y estoy muerto. Perdona, papá. ¿Por qué no te paraste aquella mañana cuando me viste en la carretera? Palabra de honor que no te vi. Necesito una caja de galletas, galletas de máquina y una máquina de hacer galletas. Necesito una caja de galletas, galletas de máquina y una máquina de hacer galletas. ¿Me hablas a mí o a la crema de cacahuete? Es un ejercicio de dicción, imbécil. A ti también te iría bien practicar por si vuelves a salir en televisión. Tu capacidad para hablar en público es escasa. Ya nos darás lecciones el día que salgas en una película. Sí, o cuando te presentes a Miss Montana. Oh,
Si voy a un reality show sobre personas normales que viven con una banda de degenerados. Por cierto, ¿alguien sabe si o cuándo vuestro padre vendrá a desayunar? ¿Aún no habéis hecho las paces? Mira, sé que las cabras se lo comen todo, hasta el papel, lo sé, pero que una se encaramara por la ventana de la cocina y se comiera todas mis notas sobre la hembra de Ontopagus Sagittarius y cómo copula con los cuernos, eso no tiene excusa. ¡Ay! ¿Y está? No es nada, no es nada. Estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Solo son patadas. Creía que darías a luz en la cocina otra vez. ¿Otra vez? Nunca he dado a luz en la cocina. ¿Ah, no? ¿Y por qué me llamo Sparrow? Eso fue idea de Gracie. Ella encontró un gorrión muerto aquí en la cocina el día que te tuve en el hospital y sacó la conclusión de que tú eras la reencarnación del gorrión. El día que yo muera nacerá un elefante. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No os acerquéis! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor! Desde un punto de vista estadístico, era más probable que el siguiente Spivet fuera la reencarnación de una tostadora. Pero hasta entonces, me quedaba solo un mes para acabar el proyecto de una nueva máquina de movimiento perpetuo. Cuidado con la mediocridad. Es un parásito de la mente. Ha ganado el premio Bert, al fin y al cabo. Nunca volverás a disparar, Morgan. Es entretenimiento. Puro entretenimiento. ¡Adelante! Un torrente de emociones. ¡Ya he acabado! No te atrevas a desafiarme, T.S. Cuídate, chaval. ¿Cómo te llamas? Damas y caballeros, T.S. Spivet. Thank you.
Kisses.